Mira, John Tambo, necesito que aprendas todo lo que sé yo. Te voy a dar todos mis conocimientos en artes marciales, en defensa personal, porque llegó el momento de la era zombie. ¿Recuerdas las antenas? Sí, señor. Pues es ahora o nunca. Si no aprendes, no sobrevivirás. ¿Eh? Sí, señor. ¿Ok? Sí, señor. En este momento te voy a enseñar cómo contrarrestar el ataque con arma de fuego. Sí. ¿Ok? Pon mucha atención. Apúntame. ¿Sí? Esta es la posición. Manos arriba, te dicen. ¿No? Uh-huh. ¿Eh? Regularmente no traen dos armas, ¿no? Pero pues ahí está. Entonces, era una nomás, ¿por qué sacan la otra? ¿Eh? Era una. Déjame enseñarte lo que sé. ¿Ya te metí? ¿Eh? ¿Ya te metí? Sí, pero era una nada más. ¿Ya te metí? Ahora te voy a enseñar los bloqueos básicos para contrarrestar los ataques zombie. Ataques con puños. Uh-huh. ¿Ok? Con puños. Te voy a enseñar el primer bloqueo, que es este. Este hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. ¿Eh? Uh-huh. Te tiran un golpe, verás, tiran un golpe aquí, aquí nomás. Así. Haz esto, tú vas a hacer, yo voy a hacer esto. El bloqueo. ¿Ok? Sí. Entonces, tú me tírame el golpe y yo lo voy a bloquear. Fíjate bien. Regularmente la posición debe estar con las rodillas flexionadas poquito. No es posición de combate. Esta es posición de combate. Así, esperando el golpe nada más. Tírame un golpe. ¿Por qué tiras otro golpe? Te estoy enseñando a contrarrestar los ataques y me... Aprende, tienes que aprender. ¿Por qué tiras otro golpe? Los zombies. ¿Eh? ¿Zombie? ¿Qué zombie? ¿Zombie? Ahora te voy a enseñar a contrarrestar un ataque con algún artefacto, ya sea un palo, una botella o lo que sea. Ese bloqueo número 2 es este. Este. Tiran, tú te lo quitas. Así. ¿Eh? Sí. ¿Ok? Sí. Tú tiras el golpe, pero tienes que atacarme como si yo fuera un zombie. ¿Eh? Sí. Con coraje, para salvarte tú, ¿ok? Sí. Vale, cuando te diga yo, me tiras el golpe, ¿eh? ¿Ok? Sí. ¡Vale! ¡Ay, qué traes! ¿Eres zombie? ¿Eh? ¿Eres ¡no zombie? Soy zombie, espérate! ¡Espera que te defienda de los zombies! Eres un caso perdido, pero ahí te va la última. Okay. ¿Cómo escapar de un zombie? Uh-huh. ¿Cómo? Fíjate bien. Uh-huh. Ellos regularmente vienen y te agarran para querer morderte, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? Bueno, pues cuando te agarren, por ejemplo, tú me agarras, haces este movimiento. ¡Hia! Suelta la mano y a correr. ¡Pélate, Tintán! ¡Tras, tras, tras! ¿Eh? Escapas del zombie cuando no tienes cómo defenderte. Uh-huh. Hay que escapar. ¿Ok? Uh-huh. A ver, vamos a intentarlo. Vale. Uh-huh. ¿Listo? Sí. Los zombies no tiran patadas. ¿Eh? Eres un caso perdido tú. ¿Cómo te alivianas?